¿Qué es la antropología física? Un poco de historia. Para Aristóteles, la antropología era el estudio del ser humano y su relación con la naturaleza, así como el conocimiento de las costumbres de otros pueblos mediante comparaciones y diferencias, que incluye a los primates no humanos. El siglo XVI vio aparecer el Anthropologium de hominis dignitate, natura et proprietatibus de elementis, partibus et membris humani corporis, de 1501, obra de Magnus Hunt, texto en el cual se reconoce a la antropología como el estudio del ser humano. En este mismo siglo se dieron importantes contribuciones desde el conocimiento médico, lo que permitió que disciplinas como la anatomía comiencen a tener mayor importancia para entender mejor al ser humano como ente biológico y cultural. Con Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, vemos los primeros intentos de entender al humano como ser biológico, conductual y cultural, relacionado con un entorno geográfico y climático. Por ejemplo, para este autor, el calor era la causa del color negro de la piel de los africanos. Los lugares más templados explican el color moreno, y allí donde hace frío, los humanos son blancos. Como se observa, para Buffon, el clima determina la herencia en términos de raza o especie. Buffon es el primero que habla de raza para referirse a la diversidad morfológica humana. Carl Linneo organizó taxonómicamente a los seres vivos mediante una nomenclatura binaria, forma que subsiste hasta hoy. Es Linneo el que entiende al humano como Homo sapiens. A cada clasificación le agregará además una serie de cualidades. El Homo sapiens americanus es cruel, soberbio y mezquino. El Homo sapiens asiaticus es vivo e inventivo. El Homo sapiens africanus es astuto e inteligente. Junto a sapiens, Linneo consideró dos variedades secundarias, el Homo sapiens ferus y el Homo sapiens monstruosus. Se entiende que la taxonomía de Linneo consiste de una descripción de elementos morfológicos y juicios de valor social y cultural, elementos que a la postre explicarán jerárquicamente las diferencias, asimilándolas a un cuadro evolutivo donde unas razas son superiores a otras. Johann Blumenbach retomará la taxonomía de Linneo en su obra De generis humani varietate nativa, de 1795. Con este autor se consolida la visión racial del ser humano. Blumenbach llamará variedades a las categorías de Linneo y le sumará la variedad malaya, que incluye a polinesios, melanesios y australianos. Homo sapiens european quedará aquí definido como caucásico o blanco. Homo africanus será variedad etiópica o negra. Homo sapiens asiaticus será la variedad mongólica o amarilla, chinos y japoneses. Homo sapiens americanus será variedad americana o de piel roja. Lo más destacable de esta propuesta fue la idea de jerarquía a partir de un ideal básico, la variedad caucásica, pues para Blumenbach esta variedad es la más bella. Si bien el cerebro en todas las variedades es el mismo, las variedades se dan en el clima, la dieta y las costumbres, que propician variaciones transmitidas por herencia y resultan en nuevas razas. En el siglo XIX, la antropología física queda definida como ciencia dedicada al estudio del ser humano a partir de su historia evolutiva, su variabilidad y diversidad biológica. Es en este siglo donde se crea la primera cátedra de antropología y en donde aparece una obra fundamental, El origen de las especies, de Charles Darwin. Pero vamos un poco antes para entender mejor cómo llegamos a la obra de Darwin. Para ello, mencionaremos a Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck, y su obra Filosofía zoológica, de 1809, en la cual el autor duda
que el clima, por sí solo, explique el perfil humano, pues para él hay que entender también los modos y condiciones de vida. Para Lamarck, los cambios que tienen los organismos no necesariamente significan una ventaja adaptativa, es decir, que un cambio no necesariamente es útil o ventajoso para determinada especie. En cambio, es el organismo el que se adapta en un período corto de tiempo para poder así transmitir sus características a su descendencia. Lamarck y Buffon aceptan que el entorno puede modificar el desarrollo normal de un organismo sin que tal modificación los haga más aptos. Hacia los años 20 del siglo pasado, el lamarquismo comienza a declinar debido a la falta de datos concretos acerca de la herencia de caracteres adquiridos y por la ausencia de un corpus teórico que lo sostuviera. Es esta época también donde surge un interés por el estudio global u holístico del ser humano. Surgen así tres orientaciones al respecto: la Sociedad Etnológica de París en 1839, la Sociedad Etnográfica en 1859 y la Sociedad de Antropología de París también en 1859, fundada por Paul-Pierre Broca, bajo la idea de relacionar la antropología con la medicina mediante un objeto de estudio común, el cuerpo humano. Las ideas de Broca fueron fundamentales para la antropología física, puesto que para este autor es el cerebro humano un órgano fundamental que permite definir, distinguir y tipificar al ser humano, además de que es el cerebro el criterio que establece la distinción entre lo normal y lo patológico y los distintos tipos de raza. Para Broca, el cerebro puede imprimir sus características, de manera que el análisis craneal es una forma indirecta para valorar el cerebro, pero también los rasgos craneales son factor que condiciona el desarrollo cerebral. Broca pudo localizar un área dentro del cerebro, o área de Broca, en la cual se articula el lenguaje, lo cual fue un avance para el estudio y el desarrollo de la neurolingüística. A Sir Francis Galton se le debe la introducción de la antropometría y la genética cuantitativa, además de proponer que la herencia determina las características físicas raciales. Acorde al darwinismo, piensa que el ser humano tiene el deber de seleccionar conscientemente a las especies, con el fin de mejorar el proceso evolutivo, de manera que todos los rasgos de una raza o grupo racial quedan determinadas solo por la herencia y la selección, siendo esta última el motor universal que permite la pervivencia de los mejores ejemplares de una especie. Estamos, pues, en los fundamentos de la eugenesia. Hay que apuntar que Galton no advirtió que la selección natural es espontánea y actúa de esta forma sobre la variación, y no es un mecanismo directamente relacionado con el mejoramiento de la especie. La eugenesia, a posteriori, fue una doctrina que legitimó el racismo, el clasismo y el colonialismo, como en el caso del nacionalsocialismo alemán. Aceptada por todos los círculos científicos, la teoría de la evolución se abocó a reconstruir el árbol de la vida, labor para la cual los registros fósiles fueron de una ayuda invaluable. Es con Charles Darwin en donde se reúnen todas las ideas hasta ahora vistas. Los postulados de Darwin fueron una revolución en la manera de ver, describir, estudiar y comprender la biología, al incorporar el concepto de adaptación para definir la existencia de un mecanismo de selección natural que permita la sobrevivencia y procreación, y que permite también la herencia genética. Son famosos los viajes de Darwin a bordo del HSM Beagle durante los años de 1831 a 1836. A diferencia de sus antecesores, Darwin pudo obtener muestras minerales, vegetales y animales,
así como definir los distintos tipos de climas y las particularidades geológicas y su acción sobre la flora y fauna. Darwin propuso entender a las distintas poblaciones animales como conformadas por distintas especies con ciertas características comunes. Esto pudo confirmarlo con su estudio sobre los pinzones, con el cual demostró, mediante el estudio de los cambios en el pico de esta ave, que las especies se adaptan al ambiente, lo que les retribuye en ventajas reproductivas. En el contexto del siglo XIX, las ideas de Darwin eran contrarias al paradigma teológico creacionista aún vigente. Es por ello que Darwin demoró más de 20 años en presentar sus resultados, puesto que quería ejemplificar con un número suficiente de casos sus ideas, al saber de antemano que no serían bien recibidas por la comunidad científica. En 1859, Darwin publica El origen de las especies, un hito revolucionario de la ciencia. En este libro, Darwin propone que los cambios de las especies son resultado de la lucha por la vida. Gracias a esta lucha, las variaciones, independientemente de su grado y origen, si son benéficas respecto a las relaciones de la especie con su entorno, se heredarán a la siguiente generación. Para Darwin, las variaciones obtenidas por uso y desuso, así como aquellas que vienen de la acción directa del medio, son adaptativas por igual. La teoría general de Darwin puede entenderse mejor de esta forma. Las especies tienden a producir más progenie de la que puede sobrevivir y reproducirse. Esta capacidad de sobrevivencia y reproducción es variable. Esta variación se hereda. La teoría de Darwin fue ampliamente debatida durante el resto del siglo XIX y principios del siglo XX. En este siglo, la controversia se concentró en las mutaciones genéticas y su relación con la selección natural. Los avances científicos de este siglo hicieron posible hacer una formulación moderna de la evolución. Desde entonces y hasta nuestros días, el conocimiento de los mecanismos evolutivos ha avanzado sensiblemente. La clasificación de los seres humanos. Los humanos pertenecemos a un linaje evolutivo dentro de varios que forman parte del orden de los primates, el cual tiene dos subórdenes, Antropoidea y Prosimi. Nosotros pertenecemos al primero. El suborden de los antropoideos consta de dos subórdenes, catarrinos, africanos, europeos y asiáticos, y platirrinos, americanos, separados cuando Sudamérica se separó de Europa. Los catarrinos se dividen en las superfamilias Cercopithecoidea o monos del viejo mundo y Hominoidea u hominoideos. Los hominoideos incluyen a los humanos y a nuestros parientes más próximos, los simios superiores e inferiores. Para George Simpson, cuya taxonomía fue bien aceptada por décadas, humanos y simios se diferencian en el nivel de familia, es decir, Hominidae y Pongidae, ubicando a los australopitecinos entre los póngidos. Esta forma de dividir a los homínidos obliga a poner a todos los simios superiores y sus antepasados, directos y colaterales, en una misma familia, poniendo a los humanos en otra familia. La diversidad biológica humana. Origen y evolución humana. Acabamos de ver cómo la teoría de Darwin establecía las bases que permiten entender la diversidad biológica de nuestro planeta, que incluye al ser humano. Si miramos con detenimiento las distintas estructuras morfológicas de los organismos, comprenderemos cómo es que funcionan. Todos los organismos provienen de un ancestro común. Los humanos somos una de miles de expresiones de la diversidad y, como tal, formamos parte de un árbol filogenético. Compartimos rama con los chimpancés, bonobos, orangutanes y gorilas, entre otros. Esto es así porque compartimos rasgos morfológicos, lo cual supone que compartimos un ancestro común. Esto se evidencia mediante los fósiles paleoantropológicos.
La paleoantropología es la rama de la antropología dedicada al estudio de la evolución humana mediante el registro fósil. Un fósil es el resultado de la transformación de la materia orgánica en elementos sólidos petrificados, proceso que ha permitido la conservación de formas orgánicas extintas. La idea es comparar anatómicamente las diferencias y similitudes entre los organismos fosilizados con organismos actuales, así como entender la manera en que estas estructuras interactúan. Para saber que un hueso fósil es de un ser humano antiguo o de un antepasado humano, los paleoantropólogos se basan en dos rasgos: la locomoción bípeda y el volumen cerebral. Claro que hay otros criterios, como el uso del lenguaje o la manipulación de herramientas. Sin embargo, estos criterios no son aprehensibles mediante el registro fósil, en tanto la locomoción y el volumen craneal sí son observables morfológicamente. Si el organismo en cuestión cumple con ambos requisitos, entonces se le reconoce como homínido. Los primeros registros fósiles de homínidos se dieron hacia los años 20 del siglo pasado en el sur de África. Con el tiempo se sumaron nuevos registros, todos los cuales fueron organizados bajo el género Australopithecus, considerado como uno de los más antiguos ancestros de nuestra especie. Los distintos registros fósiles en diversas partes del mundo sugieren que nuestros ancestros no solo emigraron de África, sino que se mezclaron con otras especies dentro del género Homo. La primera migración de homínidos fuera de África se ha datado alrededor de los 2 millones de años antes de Cristo. Allí podemos ubicar a Homo erectus en la isla de Java, Indonesia. Esta migración originó a muchos otros registros, incluyendo a los neandertales, floresiensis y denisovianos. Junto a la paleoantropología se han unido los avances en materia de análisis genético, con lo cual se ha expandido nuestro entendimiento sobre nuestros orígenes. Mecanismos del proceso evolutivo. ¿Cuáles son los medios por los cuales podemos reconstruir el proceso evolutivo humano, dado el gran número de características que poseemos como especie? Una primera respuesta sería que todos los humanos tenemos los mismos rasgos y que estos son tan diversos que constituyen un espectro de variación continua. El problema con esta respuesta es que la diversidad humana queda reducida a unas cuantas categorías. Una segunda respuesta sería elegir estudiar un carácter particular y que cuantifiquemos su espectro para encontrar una explicación. Un gran aporte a la pregunta anterior lo es la teoría sintética de la evolución, fundamento de la genética de poblaciones, la cual afirma que los humanos, más que constituir razas diferentes, constituimos un solo grupo segregado geográfica, política y culturalmente. En la década de los 70 del siglo pasado, Richard Lewontin estudió la variabilidad de los grupos sanguíneos humanos. Sus resultados fueron asombrosos. La variabilidad sanguínea dentro de los grupos humanos era de alrededor del 85%, mientras que la variabilidad entre grupos humanos era del 6.3%. Los fundamentos genéticos. Los humanos tenemos un material genético constituido por 23 pares de cromosomas, 22 de los cuales participan de la conformación y mantenimiento del organismo, en tanto uno determina el sexo. Los cromosomas están en el núcleo de la célula y se constituyen a partir de secuencias de nucleótidos, conformados a su vez por cuatro bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina y timina, unidas mediante un grupo conformado por fosfato y azúcar. Los cromosomas se hallan en pares dentro de la célula. Uno de ellos lo heredamos de nuestra madre y el otro de nuestro padre. La combinación de estas variantes se conoce como genotipo. La información genética contenida en la molécula de ADN o ácido desoxirribonucleico es la materia prima desde la cual se construyen todos los organismos vivos del planeta y da sentido
a la diversidad fenotípica. Entender la variación en un rasgo de un organismo depende de los siguientes cuatro mecanismos. Mutación. Es el cambio, la fuente principal de la variabilidad. Es azaroso y espontáneo, y ocurre dentro de todas las células de todos los organismos vivos del mundo. Deriva genética. Mecanismo azaroso donde la diversidad fluctúa. Selección natural. Proceso por el cual el ambiente incide en la supervivencia y reproducción de los organismos, cambiando las frecuencias de los genes en la siguiente generación. Flujo genético o migración es el intercambio de genes entre poblaciones o el traslado de la diversidad genética de un ambiente a otro. Los recientes avances tecnológicos han permitido la secuencia completa de nuestro genoma. Selección natural y mestizaje, el nivel microevolutivo. Como se ha observado con los avances de la biología molecular, la humanidad ha encontrado un criterio científico que permite entender su unidad biológica a partir de la reconstrucción del genoma humano. Pero más allá de esto, también estamos en la búsqueda de comprender mejor las causas de la diversificación humana, las formas en las que ésta actúa y ocurre en las poblaciones. La microevolución es un concepto que se refiere a los hechos evolutivos ocurridos a una escala menor de tiempo en poblaciones humanas, eventos relacionados con la demografía, las migraciones y los hechos sociales. Para el antropólogo físico es importante dar respuesta a las preguntas sobre los mecanismos que generan la diversidad de nuestra especie. Para ello, será importante hablar sobre los conceptos de selección natural y flujo genético. La selección natural es el mecanismo evolutivo mediante el cual las especies van cambiando a lo largo del tiempo y por presión ambiental, con lo cual se genera la diversidad de la misma. Como ya se mencionó antes, los humanos hemos estado en constante movimiento desde que salimos de África. Estos desplazamientos han resultado en el aumento de la diversidad de las poblaciones. Por ejemplo, el poblamiento de América es el resultado de un proceso particular en el cual ciertos grupos humanos llegaron al continente para ocuparlo desde el norte hasta el sur, expandiéndose para encontrarse miles de años después con sus hermanos que se quedaron en el continente europeo. La diversidad acumulada en todo este tiempo por los pobladores americanos les impidió reconocerse como iguales a sus congéneres europeos, y lo mismo pasó por parte de los europeos. Las políticas colonizadoras y de esclavitud desarrolladas posteriormente terminaron por marcar definitivamente a los grupos nativos americanos y africanos, esclavizados desde el siglo XVI. Pese a las tendencias de segregación grupal, el flujo genético o mestizaje biológico es una constante entre los grupos humanos. En México, por ejemplo, somos el resultado de por lo menos tres grandes mezclas: los americanos, los europeos y los africanos, sin contar, claro, con los aportes provenientes de otras partes del mundo en distintos momentos de la historia. Las áreas de investigación de la antropología física. Osteología antropológica. El cuerpo humano es una gran fuente para la investigación antropofísica. Debido a su variabilidad y diversidad en poblaciones concretas, investigar y analizar las características biológicas y físicas es de suma importancia para esta área. Debido a su complejidad, el cuerpo humano es dividido en distintas estructuras y sistemas. La osteología antropológica se centra, como su nombre lo indica, en el sistema óseo. La osteología se ha integrado y apropiado de conocimientos de otras áreas como la medicina, la biomecánica, la artrología y la paleoantropología, entre otras, para poder llevar a cabo su labor científica en la investigación, lectura e interpretación del esqueleto humano, incorporando los elementos sociales y culturales tan propios de la realidad humana. Uno de los principales problemas teórico-metodológicos de la osteología antropológica
reside en la manera en la que se abordan las interacciones biológico-sociales, lo cual deviene en una constante búsqueda de retroalimentación con distintos campos sociales, con tal de conocer otros conceptos, enfoques e instrumentos que permitan aprender la complejidad y diversidad del fenómeno humano. Así, la osteología antropológica es el estudio de los restos óseos humanos y piezas dentales de las poblaciones antiguas y contemporáneas, mediante el análisis sistemático de los cambios morfológicos medibles y cuantificables evidenciados en el tejido óseo y dental, con el fin de interpretar el comportamiento humano, es decir, para poder decir algo sobre las personas del pasado y del presente, su modo de vida, sus enfermedades, su relación con el entorno biofísico, su contexto social, sus variables inmunológicas, etc. Es gracias al análisis de los restos óseos que podemos conocer detalles de la estructura social, por ejemplo, gracias a las prácticas funerarias y rituales, el análisis de la constitución física, la demografía, la relación con el medio ambiente, etc. La osteología nos permite leer los huesos como quien lee un libro. Esto se hace mediante el método científico y un conocimiento profundo del sistema músculo-esquelético del cuerpo humano, formado por huesos, articulaciones, ligamentos, músculos y tendones. Cada parte blanda del aparato locomotor se articula directa o indirectamente con algún punto del esqueleto para poder realizar sus diversas funciones estáticas, dinámicas, motoras y estabilizadoras. La forma y arquitectura del esqueleto humano cambia de acuerdo con la edad, el sexo, la actividad física y el segmento corporal involucrado. El hueso, como cualquier otro tejido vivo, es capaz de cambiar y reaccionar frente a los agentes del cambio. La osteología no es sólo describir y analizar la función de los huesos, ligamentos, tendones y músculos. La osteología va más allá y se convierte en un estudio antropológico cuando se tienen resultados significativos acerca de la vida del cuerpo humano de individuos y grupos, considerando los cambios que estos presentan a lo largo de su existencia. Es común que los restos óseos y cuerpos momificados provengan de contextos arqueológicos, lo cual permite una relación interdisciplinaria entre la antropología física y la arqueología, relación que incluye, además, a otras áreas antropológicas y afines, lo que permite un abordaje holístico a nivel de campo y laboratorio. El antropólogo físico tiene una metodología para abordar adecuadamente los restos óseos con los que trabajará, la cual le permitirá no solo recolectar los huesos, sino también limpiarlos, consolidarlos, restaurarlos y conservarlos. Para ello, el primer paso es determinar la cronología, con el fin de saber si hubo cambios a lo largo del tiempo en el sitio o en el área donde se encontraron tales restos. Después se ubica el hallazgo, proceso definido como área de inhumación, que consiste en referenciar de mayor a menor escala la precisión del lugar donde se inhumó el cadáver. Estas referencias son punto geográfico, sitio, zona, unidad habitacional, espacio ceremonial, atrio, patio, cueva, ladera, cenote, tumba o espacio abierto. Posteriormente, se procede a realizar el dibujo, la fotografía y la cédula del lugar donde se encontraron los restos óseos. A este lugar se le conoce como espacio sepulcral, donde se encuentra el cadáver in situ. De la misma forma, se debe registrar el tipo de materiales empleados en la construcción del receptáculo o tumba, así como aquellas posibles modificaciones u oquedades naturales. Lo mismo si se usaron urnas, cisternas, sarcófagos, nichos, catacumbas o simples agujeros. Dentro de esta labor de registro, será importante registrar epitafios, inscripciones, epigramas,
y todo tipo de datos complementarios que nos den mayor información. Luego, sigue el conteo y registro de los elementos que acompañan al entierro o ajuar funerario u ofrenda, el cual incluye una evaluación de la cantidad, calidad, variedad y procedencia de la ofrenda, lo que le permitirá saber si estamos frente a una sociedad estratificada, el estatus social del individuo y probables roles sociales y oficio. Esta etapa finaliza con el registro, fotografía y dibujo de la manera en que fue depositado o hallado el difunto. Para ello, el antropólogo físico se apoya en la clasificación del sistema de enterramiento, taxonomía propuesta por Arturo Romano, que permite registrar la forma en que se halla un esqueleto. Esta clasificación es la siguiente. Primario. Cuando los huesos mantienen su relación anatómica y no existe evidencia alguna de alteración dada por el paso del tiempo. Secundario. Cuando los huesos no mantienen una relación anatómica, consecuencia de una manipulación intencional o acción directa de animales, plantas, corrientes de agua, sismos, etc. Dentro de esta clasificación será necesario dar cuenta del tipo. Directo. Si el enterramiento se llevó a cabo en un espacio debajo de la superficie o en un agujero natural. Indirecto. Si el individuo fue colocado en un espacio sepulcral elaborado específicamente para tal fin, lo cual se evidencia por las distintas formas de intervención que modifican tal espacio. Alguna alineación de rocas, estructuras más o menos elaboradas con pisos aplanados, pinturas, montículos, etc. Es necesario dar cuenta de la cantidad de individuos de los que consta el entierro y determinar si hubo o no modificación del mismo. En la parte final de este proceso se integran todos los elementos antes descritos, generando así un relato que nos permite conocer aspectos importantes de la vida personal y social de los individuos de tiempos remotos. Concluida esta parte del proceso, se inicia el proceso minucioso de exhumación del material óseo. Esta parte es muy importante, ya que una vez hecha la exhumación, no hay forma posible de recopilar información in situ del entierro, quedando solo el análisis de laboratorio, el cual puede quedar limitado en sus resultados si la exhumación no fue realizada de forma adecuada. A partir del método de reconstrucción biológica, se pueden determinar las particularidades de los individuos y del conjunto al que pertenecieron, mediante la identificación y registro de las variables biológicas, como sexo, edad, estatura, patologías, enfermedades, hábitos, etc. Hecho esto, se procede a identificar y registrar las variables bioculturales que, en el caso de Mesoamérica, son localizables gracias a las modificaciones intencionales, antes y post-mortem, del cuerpo humano. Algunas de las más comunes son modificación craneal, mutilación e incrustación dental, exposición al fuego, elaboración de objetos y herramientas suntuarias y o decorativas, decapitaciones, desollamiento, desmembramiento, etc. Si bien hasta ahora hemos hablado de la osteología antropológica aplicada a contextos arqueológicos, históricos y contemporáneos, hay otra parte donde esta subdisciplina tiene cabida, el campo forense. En muchos países latinoamericanos, desde hace ya varias décadas, se vive, lamentablemente, un contexto de violencia social, y México no es la excepción. Ante la cada vez más imperiosa necesidad de esclarecer casos del tipo legal, ha emergido con gran fuerza el campo de la antropología forense, disciplina encargada de exhumar e identificar los restos óseos de personas desaparecidas, con el fin de generar un perfil biológico individual a través del estudio de sus rasgos físicos. Para ello, el antropólogo forense reúne conocimiento de la osteología antropológica, la somatología, la antropología dental,
la antropología dermatoglífica y la criminalística. Pero no se crea que aquí termina el campo de acción de la antropología forense. De hecho, ella también se dedica a estudiar a personas vivas involucradas en un hecho delictivo a través de la aplicación de estudios morfocomparativos, es decir, comparando las características externas del cuerpo y aplicando análisis cefaloscópicos para observar y registrar las características congénitas o adquiridas, visibles en la zona facial, y de análisis cefalométricos, consistentes en medir a partir de puntos somatológicos fijos para establecer ángulos con sus respectivas medidas en la región facial. Somatología. Desde hace mucho tiempo, los seres humanos nos hemos interesado por explicar nuestras diferencias corporales. Las primeras elucubraciones fueron intuitivas y empíricas. Por ejemplo, ya la escuela hipocrática hablaba de una clasificación de tipos universales que pretendía ser científica a partir de la teoría hipocrática de la influencia del medio ambiente sobre los caracteres físicos, con lo cual se explicarían las diferencias físicas de los distintos grupos humanos, dependiendo los distintos lugares y climas en donde habitan. Con el tiempo, esta clasificación biotipológica terminó mostrando que estaba sustentada en criterios racistas y jerárquicos. Tal es el caso, en el siglo XVIII, de la atribución de inferioridad biológica de los negros y los indios respecto a los blancos, con lo cual se terminaba por justificar su colonización y esclavitud. Durante la segunda mitad del siglo XIX inicia la búsqueda de un criterio estándar de medidas que diese cuenta de las diferencias morfológicas entre los distintos grupos humanos, que considerasen el sexo y las distintas etapas de la vida. Surge entonces la somatología, que es el estudio del cuerpo mediante el registro de medidas de los distintos puntos anatómicos mediante la aplicación de la técnica conocida como antropometría o somatometría, la cual mide y hace observaciones en el cuerpo humano mediante el método científico, y encargada también de evaluar rasgos descriptivos mediante la somatoscopía. Aplicando la somatología, los antropólogos físicos han podido hacer estudios de composición corporal y de los principales caracteres descriptivos, como el color de la piel, mancha mongólica, clasificación del cabello, sistema piloso, forma y color de los ojos, frente, perfil, dorso y punta de la nariz, altura y grosor de los labios, pabellón auricular, forma de la cara, dermatoglifos, diferencias relativas en los dientes, etc. La somatología también se ha utilizado para estudios de biotipología, la cual incluye disciplinas tales como la endocrinología, la fisiología, el desarrollo físico, psíquico, bioquímico y neurológico. La somatología tiene muchas áreas de aplicación como la ergonomía industrial, la milicia, la identificación forense, la antropología del deporte, la antropología médica, la antropología preventiva, la salud, la nutrición o la ontogenia. Por su parte, el uso de la somatometría en estudios de crecimiento y desarrollo ha permitido entender mejor la dinámica y los factores que intervienen en los periodos de infancia y adolescencia humanas, los factores sociales que los alteran, modifican o interrumpen, tales como el nivel social, el tipo de alimentación, la higiene, la resistencia inmunológica, las enfermedades, etc. El cuerpo humano tiene una enorme capacidad de cambio y de ajuste adaptativo de acuerdo al entorno en que se desarrolla. El propio entorno es cambiante, ya sea por razones naturales o artificiales, esto es, por la injerencia del factor humano y su cultura. Esto lo podemos constatar a lo largo de la historia de la humanidad. En cada entorno natural, la cultura es un factor importante que ayuda a entender los procesos de cambio y adaptación humana, procesos que dejan rastros en el cuerpo humano. Por ejemplo, los hábitos alimenticios, su preparación,
las herramientas empleadas para tal fin, la frecuencia de consumo de determinados productos, etc. Las actividades cotidianas que requieren un cierto esfuerzo físico, como practicar un deporte, el trabajo remunerado, las labores del hogar, o el caso de las enfermedades, lesiones o epidemias y la herencia genética. Desde un punto de vista cultural, el cuerpo humano se construye a partir del equilibrio entre su interioridad y su exterioridad, es decir, entre un yo entendido como cuerpo y los otros, incluido al mundo. El cuerpo humano posee entonces una infraestructura social, es decir, está sometido a un conjunto de normas sociales, de apariencias, de complejas redes de interacción, de un abanico de posibilidades para constituir un estilo propio al vestirse o maquillarse, al tatuarse o mutilarse, de manera que las posturas, las actitudes, las formas de ser, estar y actuar, de moverse, deben de ser entendidas no solo en su parte biológica, sino en su constante interacción con el elemento cultural. Ontogenia. La ontogenia etimológicamente significa origen del ser y es la disciplina encargada de analizar la relación entre el crecimiento y el desarrollo de cualquier especie. Toda especie es una estructura morfológica producto de un proceso o desarrollo que puede cambiar a lo largo de su evolución. Los cambios morfológicos dados en el proceso evolutivo son el resultado de modificaciones en el proceso de desarrollo. Durante el siglo XIX, el desarrollo de las relaciones entre evolución y desarrollo tuvo importantes avances. Uno de los más significativos fue la fundación de la ecología como disciplina académica por parte de Ernst Haeckel. A Haeckel se le debe también una de las primeras explicaciones modernas del desarrollo embrionario utilizando el paradigma de la evolución. Para este autor, la selección de una variante morfológica se incorpora al proceso de desarrollo animal, de manera que sus descendientes incorporan nuevas variantes, creando así con el paso del tiempo una sucesión de formas repetidas en el desarrollo embrionario. Haeckel llamó a esta teoría ley biogenética fundamental, cuyo fundamento se sintetiza en la fórmula la ontogenia recapitula la filogenia. Con la incorporación de las leyes de Mendel y el desarrollo de la moderna genética hacia la década de los 30 del siglo XX, se dio la síntesis entre la selección natural y el mutacionismo genético, creando así el paradigma neodarwinista. Tuvo que pasar más tiempo para entender mejor la relación entre el desarrollo humano y la genética. A partir de los años 80 del siglo pasado, se incrementó el conocimiento de esta relación, dando como resultado un nuevo paradigma dentro de la biología evolutiva, llamado Evo-Devo, o Evolution and Development, con el cual comienzan a comprenderse mejor el papel de los genes en las primeras fases del desarrollo individual y la gran homología entre los genes de distintos organismos, con lo que se abre un camino hacia el establecimiento de las bases genéticas de las innovaciones evolutivas. En resumen, la antropología física se dedica a realizar estudios de crecimiento y desarrollo a partir de muestras poblacionales, tomando en cuenta no solo factores biológicos y ambientales, sino también elementos sociales, históricos y culturales. Muchas de las conductas humanas, con una base biológica, se ven modificadas gracias a la interacción cultural y social. Y así, mis queridos primates, es como llegamos al final de este video. El Bonobo y yo esperamos que les haya gustado. Y si es así, nos lo hagan saber en la caja de comentarios. También nos gustaría saber de ustedes, si tienen alguna pregunta, si hay algún tema que quieran que se toque en algún video futuro, si hay sugerencias para mejorar, en fin. El Bonobo está ansioso de leerlos y escucharlos y estará muy contento de responderles a todos. Muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones
Y claro, avisarle a sus conocidos para que también se suscriban y a esta comunidad de antropoides crezca cada día más. Saludos y hasta la próxima.